Los dos detenidos en Al-Shashu, acusados de haber participado en la pelea con los dos guardias civiles y sus parejas, han quedado en libertad con cargos tras comparecer ante la juez de instrucción número 3 de Iruña. Sin embargo, se les imputan los delitos de atentado a la autoridad y lesiones y deberán acudir a firmar al juzgado una vez a la semana. Uno de ellos afirma que se encontraba en otro bar y que para cuando salió del mismo todo había ocurrido y la ambulancia ya se encontraba en el lugar para atender a los heridos. Fue entonces cuando le arrestaron agentes de policía foral. El segundo joven fue detenido cuando acudió a expresar su apoyo al primer detenido a las puertas de la comisaría del cuerpo autonómico. En el exterior del Palacio de Justicia se ha llevado a cabo una concentración para apoyar a los detenidos y denunciar lo que han denominado desmontaje policial. La Policía Nacional les ha identificado cuando volvían al Al-Shashu. Al-Shashu.